Sonic 2, la película, se parece mucho más a los juegos que la inspiraron que a su precuela. Tanto que si estás atrasado en la historia de Sonic, tal vez no sepas lo que está pasando, especialmente con esa escena post-créditos. Este es el final de Sonic 2 explicado. Sonic, meet Knuckles. Las motivaciones del enfadado Equidna Rojo, Knuckles, están relacionadas con el inicio de la primera película de Sonic. Allí ves cómo Sonic acabó en la Tierra. Sonic fue criado por el búho Longclaw en una isla mística que era pacífica. Cuando los búhos fueron invadidos por los Equidnas, Longclaw le da sus poderosos anillos a Sonic y lo envía lejos a un lugar seguro. En Sonic 2, la película, un Equidna da más perspectiva sobre lo ocurrido. Tras la marcha de Sonic, se produjo una batalla que acabó con la mayoría de los Equidnas que luchaban. Knuckles fue uno de los jóvenes supervivientes, y los sucesos de ese día lo cambiaron, enviándole a una búsqueda de venganza. Al saber que Sonic fue criado por Longclaw, Knuckles convierte al erizo en su enemigo y jura encontrarlo y acabar con él. Cuando se entera de la existencia del Echidna, Robotnik persigue y manipula a Knuckles para que le ayude a encontrar una de las mayores fuentes de poder del mundo, la Esmeralda Maestra. La motivación de Knuckles para acabar con Sonic es la venganza por la matanza de su pueblo, pero también está la Esmeralda Maestra. Knuckles siente que su destino es buscarla para usarla contra Sonic. Aunque la película ofrece un breve resumen de la historia, no explica por qué la Esmeralda Maestra es importante para Knuckles. Para saberlo, acude a los videojuegos. En la historia del juego, Knuckles también comenzó como un villano que trabajaba con Robotnik, aunque luego te enteras de que fue engañado por él para formar un equipo. A medida que se desarrolla su historia, descubres que Knuckles es el último Echidna vivo de su tribu y un protector jurado de la Esmeralda Maestra. En la película se plantea la posibilidad de utilizar el poder de la Esmeralda para sus propias necesidades egoístas. Al final de la película, Knuckles ha sufrido un cambio y se convierte en el gran protector que los fans conocen y aman. Esto refleja el arco que el personaje tuvo en sus primeras apariciones en el juego. Cualquier adulto que prestara atención podía ver que Robotnik estaba destinado a traicionar a Knuckles al final de la película. El genio del mal utilizó la rabia cegadora del Echidna para manipular a Knuckles y llevarlo hasta la Esmeralda Maestra. Cuando la piedra está a la vista, Robotnik se da cuenta de que Knuckles es una amenaza que debe ser eliminada. Robotnik toma la Esmeralda Maestra e intenta deshacerse de Sonic y Knuckles. Sonic rescata a Knuckles, lo que lleva al Echidna a reevaluar su relación con el erizo y su compañero Zorro. Esto da lugar a una alianza que derriba a Robotnik para siempre. Este arco sigue las bases establecidas por algunos de los primeros juegos de Sonic the Hedgehog. En Sonic and Knuckles de Genesis, Sonic lucha contra Knuckles, pero descubren que se trata de una distracción para que Robotnik robe la Esmeralda Maestra. El argumento de la película sigue estos pasos con fidelidad. Sonic, Knuckles y Tails trabajan juntos para frustrar al Dr. Robotnik y su robot Egg Smasher. Cuando Knuckles golpea al robot, ves cómo la Esmeralda Maestra se rompe en fragmentos más pequeños. Por un momento parece que toda la esperanza está perdida para Knuckles y su misión de encontrar y proteger la Esmeralda. Pero entonces ocurre un milagro. Sonic absorbe los fragmentos de la Esmeralda Maestra y los potencia, transformando al erizo azul en un Super Sonic amarillo brillante. Con esta mejora, Sonic es capaz de derrotar a Robotnik y su Egg Smasher. Una vez cumplido su propósito, Super Sonic vuelve a la normalidad y las esmeraldas salen de su cuerpo para formar de nuevo la Esmeralda Maestra. Super Sonic debutó en el juego de Genesis Sonic the Hedgehog 2. Desde entonces, Super Sonic ha aparecido en decenas de juegos de Sonic, a menudo como personaje desbloqueable. En la historia de los juegos, es la evolución de Sonic después de recoger las 7 esmeraldas del caos, que suele ser el objetivo principal de cualquier juego de Sonic. En la escena post-créditos de Sonic 2, ves a los agentes de GUM tropezar con un proyecto de alto secreto de hace más de 50 años. El nombre se revela como Proyecto Shadow y se muestra un brevísimo vistazo a un gran tubo con una figura en su interior. El último plano de la película es una figura negra en el interior que abre sus ojos rojos. Yes, that's you. Los fans que crecieron con los juegos de Sonic de la última época de Dreamcast y GameCube lo reconocerán como Shadow. Este personaje incluso usó una pistola en Shadow the Hedgehog, el juego derivado de Sonic que se lanzó. Y no fue solo un sueño febril de mediados de la década del 2000. Shadow salió por primera vez en Sonic Adventure 2 y fue un personaje indispensable para esa generación de Sonic, llegando a convertirse en un personaje del programa de Cartoon Network Sonic Boom. Este anuncio sugiere que Shadow tendrá un papel en la próxima película de Sonic, tal vez como villano. No es la decisión más impactante, pero es uno que los fans han esperado ver por mucho tiempo.
Tiene mucho sentido que Shadow se una al universo cinematográfico en la próxima aventura de Sonic, ampliando el universo de Sonic en pantalla. Desde hace tiempo, los juegos cuentan con una creciente lista de personajes, introduciendo alguno nuevo en casi todos los juegos. Sonic Adventure, lanzado en 1998 para Dreamcast, introdujo en 3D a Sonic, Tails y una lista de nuevos personajes como Big the Cat. Además, la lista dio nueva vida a personajes antiguos como Amy Rose, una erizo saltarina que se enamora de Sonic. Con el anuncio de Shadow al final de la película, es natural que la próxima película de Sonic incluya a más personajes del juego. En Sonic CD también aparece Metal Sonic, una recreación robótica del erizo diseñada por Robotnik. Se trata de uno de los diseños de enemigos más icónicos de la franquicia de juegos y que aún no sale en las películas. ¿Y qué hay del intrigante Rouge the Bat? ¿Otra semivillana de Sonic se trasladará también a este universo? Solo el tiempo lo dirá. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus películas y series de televisión favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.